Desde nuestro grupo hemos presentado, por una, por, en primer lugar, una enmienda a la totalidad a, la sección, a esta sección, a la sección 15, eh, fundamentalmente por tres motivos. El primero, por, eh, por el lado de, de, de los ingresos el, el partido popular prevé un, un incremento de los ingresos en el, los presupuestos derivado básicamente del cambio de ciclo económico pero no aborda eh, el problema de falta de recaudación del de sector público español eh, la propuesta de presupuestos alternativos que presentó nuestro nuestro grupo sí que teníamos como objetivo abordar esta, esta reforma fiscal que aumente la progresividad y que asegura y que asegure la suficiencia fiscal del, del estado para financiar correctamente los desafíos económicos y sociales Presentes hoy en nuestro país. Este nuevo modelo supone un, un incremento de 19.500 millones de euros y esta cantidad serviría, entre otras cuestiones, para financiar. Ayer eh, ayer, lo, ayer salía a colación en el, en, el, en el debate también aquí en esta comisión, por ejemplo, del incremento del 2,7% de las tres retribuciones al personal al servicio de las administraciones públicas y otras medidas, además, que proponemos en el apartado de función pública que ahora, que ahora comentaremos. Es importante, además, remarcar. Este aumento del gasto puede financiarse sin poner en peligro la estabilidad de las finanzas públicas a través fundamentalmente de tres vías. En primer lugar, medidas discrecionales para reforzar la progresividad eh, y la lucha, fiscal contra, la lucha contra el fraude fiscal. Esto supondría 7.500 millones de euros. Luego, un aumento de ingresos derivado del mayor crecimiento económico, 4.000 millones. Moderación y retraso en el objetivo de reducción del déficit, 7.500 millones de euros. Esto tiene reflejo, además, directo en nuestra enmienda 3.775, que, que la hacía posible. ¿no? Eh, en segundo lugar, hablando en primer lugar, como digo, en, en la pata de los ingresos, pero en segundo, en segundo lugar, en lo que se refiere a las administraciones públicas, los presupuestos presentados son unos presupuestos continuistas, conservadores, que pretenden consolidar un modelo de salida de la crisis que consiste en normalizar la crisis. Y el objetivo del Gobierno es eh, menos Estado social y más Estado central. Y para ello son necesarias unas comunidades autónomas y unos ayuntamientos debilitados, permanentemente fiscalizados e intervenidos. Por ejemplo, en el caso de los ayuntamientos, en el programa 942M, eh, vemos un descenso de 16 millones de euros para los ayuntamientos. En lo que se refiere a la función pública, es imprescindible abordar la realidad actual. De por un lado, déficit en el empleo público, en torno a 140.000 empleos, alta edad media de las plantillas y el incremento de demanda de muchos servicios. Para poder abordar esta, esta, este, este, este triple desafío, eh, planteamos medidas como, por ejemplo, la eliminación de la tasa de reposición, que ya comentamos ayer, no metiendo en eso. En segundo lugar, una oferta pública de empleo extraordinaria que reponga el empleo destruido desde el 2009 en determinados ámbitos, especialmente deficitarios en la Administración General del Estado. Me estoy refiriendo concretamente a ámbitos de oficinas dependientes del Ministerio del Interior, que gestionan el documento nacional de entidad, a instituciones penitenciarias, a seguridad social o ámbitos de investigación, que dependen de la Administración General del Estado. Estamos hablando en total de unas 30.000 plazas que saldrían en oferta de empleo público en tres ofertas sucesivas, eh, computándose 10.000 plazas en el ejercicio presente. En, segundo, en tercer lugar, recuperar el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos y empleadas públicas de este país, con una subida inicial de un 2,7% frente al 1% que plantea el Gobierno. En cuarto lugar, recuperar la cobertura completa en situaciones de incapacidad temporal, lo que además nos supone un coste presupuestario, ya que eh, aparecen presupuestados o aparecen, aparece previsto como eh, en, lo, en los estados de gastos, en la cuantía de las retribuciones del personal eh, de forma íntegra, no, no realizándose, efectivamente, eh, evidentemente, un, un descuento o una minoración por el futuro eh, o las futuras situaciones de incapacidad temporal que pudieran producirse. Y, en quinto lugar, eh, una dotación económica para poder negociar el el convenio colectivo del personal laboral eh, dependiente de la Administración General del Estado, para igualar al menos con las retribuciones de, eh, las, de los cuerpos de, la, de los funcionarios de la, de la Administración del Estado, es decir, equi hacer equivalentes las categorías eh, laborales a las de los cuerpos del personal, del personal funcionario. Estas medidas permitirían, eh, de forma, digamos, urgente, hacer frente a ese triple desafío que poníamos encima de la mesa y que es necesario abordar. Y por eso presentábamos en nuestra enmienda a la totalidad de la sección. Además, es verdad que hemos presentado enmiendas puntuales a, a, la, a la sección tanto 15 como, como 36 y, concretamente, eh, destacar aquellas que se refieren a la formación, al incremento de formación o de dotación para la formación a los empleados públicos, lo que nos parece esencialmente vital y además que es un déficit permanente, porque hay una demanda siempre creciente que no eh, termina de, de cubrirse y por eso hemos efectuado varias, varias enmiendas en esa, en esa dirección. Muchas gracias.